eso, hoy estamos con nuestro invitado, el doctor Edgar García, que nos está hablando todo acerca de prótesis. Así que si usted tiene dudas, quiere saber algo acerca de su prótesis o está pensando en usar una, nos puede llamar. Edgar, se me quedó pendiente una pregunta antes de irnos a la pausa acerca de las prótesis totales, y es en cuanto al pronóstico. Bueno, más que el pronóstico es si a los candidatos, ¿todos son candidatos o todos los pacientes son candidatos a usar prótesis completa? Sí, obviamente van a haber ciertos casos que van a tener quizás un pronóstico no tan bueno. Okay. Como estábamos conversando, pacientes que tienen problemas con xerostomía, hay síndromes que hacen que disminuya la producción de saliva. Entonces, obviamente esos pacientes quizás necesiten algo extra, como saliva artificial, para que la prótesis funcione. Hablo saliva artificial, no corega. Si okay. este tipo de pacientes utiliza corega, empeora la situación. Es más, se irrita el tejido. Okay. Ahora, tú me hablabas de la saliva artificial. ¿Cómo funciona el tema de la saliva artificial? La saliva artificial simplemente, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo estudié, estaban tratando de recrear saliva artificial por medio de... se me fue el nombre. Los cactus que se comen allá. Nopal. Ok. A partir del nopal. Pero ¿esto qué hace? ¿Estimula la glándula salival o simplemente...? No, simplemente es como... Nera. Ajá. Ok. Porque también he escuchado que hay, por ejemplo, los chicles que ayudan también a estimular pacientes que tienen hiposalivación debido a la concentración, son especiales, no son el chicle convencional que uno encuentra, ayuda a estimular la glándula y generar algo de salivación para estos pacientes. No sé si de pronto también... también es válido. Es válido. Bien, Edgar, con esto cierro todo lo que es el prótesis total, exactamente, espero haber aclarado muchas dudas, y vamos ahora a lo que son prótesis parciales. ¿Qué es una prótesis parcial? Una prótesis parcial removible es una prótesis que de igual manera va a reemplazar tanto dientes perdidos como zonas de tejido blando. Okay. Es una prótesis que se tiene que apoyar tanto de los dientes remanentes como de la encía. Okay. Toda la odontología se basa en que tenemos que saber distribuir las fuerzas. Okay. Tanto oclusalmente hablando, de igual manera las fuerzas que van a recibir los dientes por esa retención que va a tener esta prótesis. Las prótesis parciales removibles, definitivas, las que son idealmente hechas para que les duren muchos años, estas sí tienen que tener un alma metálica, la cual se va a extender y se va a apoyar en los dientes. Porque, repito, tiene que haber una distribución de la fuerza tanto en dientes como en encía. Entonces, esta sí va a tener un alma, que generalmente ese metal es un cromo cobalto. Hay prótesis parciales removibles que son solo de acrílico. Estas prótesis que son solo de acrílico, o las flex, que también, si es que no tienen algún apoyo metálico, solo se van a apoyar en el tejido blando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no vamos a estar distribuyendo correctamente la fuerza, sino que vamos a distribuir esa fuerza de oclusión netamente en el tejido blando y en el tejido duro. Entonces necesitamos que haya esa alma metálica para que sea una prótesis que a largo plazo sea funcional y que no me genere esa pérdida excesiva. Eso te iba a preguntar, un poco porque siempre hay la confusión entre estas dos prótesis, porque ambas son removibles, tanto la placa total y la prótesis parcial, ¿verdad? Salvo que sean implantos soportadas. Pero mi pregunta va más allá. ¿Cuál de las dos, si tuvieras que decirlo, pues otra de las preguntas que surge, de pronto no tiene nada que ver, ¿cuál de las dos tiene tal vez mejor pronóstico en cuanto a retención? ¿La parcial o es indistinto? No, la parcial, tenemos dientes. Correcto. Los dientes, diseñamos retenedores para que abracen al diente. Entonces, generalmente va a haber mucho más retención en una prótesis parcial removible que en una prótesis total, porque en la prótesis total dependemos de ciertos factores que quizás no sean tan fiables como los es un tejido duro, como es en la parte del diente. Y perdón que te interrumpa, si quieres decir algo. Para resumir lo de los tipos de materiales de la prótesis parcial removibles, si no tiene un alma metálica y si no tiene preparación de los dientes y no se apoya encima de los dientes, o sea, si no es metal acrílico, la prótesis parcial removible se considera como
una prótesis parcial. Okay. Una prótesis transicional o una prótesis provisional. Si tú tienes una prótesis, una placa parcial y que es solo de acrílico, se consideraría una prótesis transicional o una prótesis provisional porque no está hecha distribuyendo correctamente la fuerza. Ok. Te hacía un poco la pregunta, que yo sé que me la corriges, que no son pues ni primas hermanas, son componentes completamente distintos. Pero te hago la pregunta porque no sé si te pasa a ti, pero nosotros escuchamos mucho, y probablemente escuchamos mucho también en la clínica, en la universidad, pues trabajamos también acá, que el paciente dice, ¿sabes qué? Me quiero sacar todos los dientes que me quedan, pues me quiero hacer prótesis completa, ¿no? Entonces, al final es orientar un poco a que de pronto hay ciertos dientes en boca que para el paciente pueden parecer malos, pero de pronto nos sirven a nosotros para hacer una prótesis parcial. Correcto. Sí. O sea, y hay muchas veces que es lo contrario, que el paciente no se quiere sacar el diente. Y no, o sea, nos sirve el diente. Exacto. Hay muchas veces, ¿qué es lo que más pasa? Que llega un paciente y tiene 3 dientecitos en la boca, que tienen una movilidad bastante exagerada, o sea, que ni bien lo miras y el diente se mueve. Entonces, okay, en ese tipo de dientes, con ese tipo de calidad de soporte, no podemos hacer una prótesis. Correcto. Ni fija, obviamente, ni removible. Entonces, ahí hay que hacerle entender al paciente que muchas veces esos dientes están haciendo el efecto contrario que nosotros queremos, que es de preservar los tejidos, sino que por la infección que va a tener, va a empeorarnos la situación porque va a hacer que se pierda más hueso. Entonces, imaginémonos que esos 3 dientecitos que tienen movilidad, tienen infección, están haciendo que se pierda más hueso. En el día que se salen, porque no te los quieres sacar, o los retiremos, si ha pasado mucho tiempo, va a haber un reborde residual con un pronóstico malo, cuando iniciaba este proceso infeccioso, pudimos haber prevenido que se... Y extraerlos, exactamente. Exactamente, y quizás en vez de pasar ser de un pronóstico malo, quizás hubiera sido un pronóstico bueno a regular. Claro, correcto, perfectamente entendible. Bien, Edgar, eso es en cuanto a lo que son prótesis removibles, es decir, que se pueden sacar de boca. Ahora, tenemos otro tipo de prótesis, y aquí ya pasamos al otro tipo de prótesis, que son las prótesis fijas, ¿sí? Las removibles se sacan de boca, las fijas, como dice el nombre, se quedan en boca. Dentro de las prótesis fijas, ¿qué tenemos? Prótesis fija. Las prótesis fijas sobre dientes nomás. Sí, ahorita sobre dientes. Después hablaremos un poco más de la prótesis fija es una prótesis que de igual manera va a reemplazar dientes faltantes o que va a reconstruir dientes que le falten ciertas partes estructurales, ¿sí me explico? O sea, sí, no es que le falta netamente un diente, sino te falta un pedazo de diente. Correcto. Te falta la mitad del diente. Nosotros colocamos ahí una prótesis fija, que es una prótesis fija, una prótesis que se va a unir por medio de un proceso de adhesión y es como si tuvieras un diente nuevo. En el caso de que te falte, por ejemplo, un diente, hay la opción de que se tallaban los dientes adyacentes y se hacía lo comúnmente llamado puente, que es una prótesis parcial fija, en la cual nos agarrábamos de los dientes adyacentes a la zona edéntula y colocábamos una prótesis. Hay diferentes materiales para hacerlo, cerámica, metal, etcétera, etcétera, pero es una prótesis fija que el paciente no se la va a poder retirar. Okay. ¿Sí? Es decir, va cementada a los dientes. Exactamente. Antes se hacía cementada, ahora más que nada se hizo adherida. Porque hace muchos años, porque esto ya cambió hace muchos años, teníamos que tallar los dientes de una manera exagerada. Convertíamos los dientes en corona, porque dependíamos mucho de la retención mecánica. Correcto, así es. Entonces, teníamos cementos que hacían que mi prótesis se una químicamente y mecánicamente. Ahorita yo puedo quizás olvidarme un poco de la parte de retención mecánica porque en la actualidad realizamos restauraciones extremadamente finitas, hablando de 0.2 milímetros, para adherirlas, ¿sí? Que nos basamos y confiamos netamente en la adhesión, en una unión química. Okay. Por eso es que ahorita adherimos las prótesis. Edgar, definitivamente estamos en una era estética
todo el mundo quiere lo más estético posible. Yo sé que tu opinión acerca de la estética es lo más natural posible. Yo comparto 100% ese criterio. Pero pasa mucho en pacientes que usan coronas o que tienen puentes. Tal vez el puente ya es un poco menos o gracias a los implantes se ve cada vez menos. Pero pasa mucho en los pacientes que tienen coronas que de pronto sonríen y se ve un poco el metal, ¿sí? Como que debajo de esa estructura blanca estuviera una estructura metálica. ¿Es posible hacerlo de porcelana 100% pura? Es decir, hacer caso omiso del metal, es decir, no usar el metal en las restauraciones, ¿o sigue siendo necesario usar el metal? No, o sea, cada caso es especial. Okay. ¿Y por qué se ve esa parte metálica? ¿Por qué se ve esa parte metálica? Porque el alma de esas prótesis es de metal, generalmente es un níquel cromo. Uh-huh. Entonces, encima de ese metal va la porcelana. Antes nosotros cementamos con un ionómero de vidrio o este tipo de materiales. Entonces, ese tipo de material hacía que se produzca algo que hacía que se vea lo gris, por decirlo así. No vamos a entrar a esa parte. Así es. Sino que los materiales que antes utilizábamos no ayudaban al factor estético. Exactamente. O sea, pasaban los años y hacía que se comience a retraer quizás un poquito más la encía. Uh-huh. Entonces, se viera eso grisáceo. ¿Cómo se prevenía eso? Bueno, el metal no dejándolo en la parte cervical totalmente de metal y encima la porcelana, sino que el metal se lo hacía más cortito y solo el cuello se lo dejaba de cerámica. Uh-huh. Así pasen los años y ese tipo de cemento con el que se los pegaba no vaya a afectar en un futuro. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí. En la actualidad tenemos diferentes opciones. ¿Seguimos usando el metal? Sí, seguimos usando el metal. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, mis casos que yo realizo con metal, la mayoría... Antes el metal se pasaba por un proceso de colado, se los enceraba, se los colaba, se los fundía, etcétera, etcétera. Entonces la adaptación era muy buena, pero no era perfecta. Ahorita como estamos en una era ya digital, uh-huh, hasta las impresiones las hacemos digital, ese metal es fresado, o sea que se escanea, se diseña y se produce, y unos bloques metálicos se los talla, entonces es algo que va a quedar perfecto en boca. Okay. Entonces, sí se sigue usando el metal. Tenemos opción de cerámicas, pero obviamente si son estructuras muy grandes, hay indicaciones y contraindicaciones para colocar cerámica netamente pura, porque quizás no tenga la capacidad de resistir tanta fuerza. Okay. Edgar, nos vamos a ir a otra pausa. Me quedan algunas preguntas pendientes, tengo algunas preguntas que he pedido también que demanden de pacientes, y te las voy a plantear ahora lo que volvamos. A ustedes, amigos, pedirles que nos sigan acompañando, invitarlos a que nos hagan preguntas o llamadas, y nos vemos en un ratito. Bien, amigos, ya estamos de regreso. Vamos a seguir conversando con el doctor Edgar García. Edgar, en este bloque vamos a hacer un poco acerca de los famosos mitos y verdades que hay en torno a la prótesis para que nos vayas ayudando con la respuesta, si te parece bien. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos con nuestro primer mito. ¿Las prótesis fijas son menos higiénicas? No. No. Que tengan quizás un poquito más dificultad las que son de varias unidades y están juntas, sí. Menos higiénico es el paciente. Pero de ahí, las prótesis tienen... Tú puedes comprar ciertos aditamentos específicos para limpiar este tipo de prótesis. Uh-huh. En cualquier farmacia. O sea, tú vas a una farmacia y hay un área específica para tus dientes. Entonces, ahí hay para limpiar dentaduras, hay para limpiar puentes, ¿sí? O sea, hay los enjuagues cuando tienes... las encías sangrantes, hay todo. Uh-huh. Entonces, quizás las prótesis fijas no son menos higiénicas. Quizás el paciente se vuelve un poquito menos higiénico porque, ¿qué conlleva tener esta prótesis? Más que cuidado. Sea más
más minucioso. Exacto, como las técnicas. Un poquito más minucioso. ¿Sabes qué? Aquí me surge otra pregunta, porque es súper común también y pasa mucho en las prótesis totales, ¿sí? Que el paciente no las higieniza. También podríamos hablar un poco de eso. Correcto. Hay que limpiarlas. Sí, ¿no? Y hay un error que lo veo siempre. Siempre me dice el doctor, yo le pregunto, ¿cómo lava sus prótesis totales? Y me dice, doctor, pues con mi cepillo de dientes que antes usaba y pasta de dientes. Entonces ahí es donde yo les indico. La pasta de dientes está hecha para los dientes, ¿correcto? Lo que usted está usando es un acrílico, imagínense que es un plástico. Usted el plástico no lo va a lavar con una pasta de dientes. Usted tiene que lavarlo con jabón y hay jabones especiales. Correcto. Bien, tenemos una llamada al aire. Buenos días. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Yo tenía una consulta. Claro, encantado. Bueno, he tenido psoriasis por años y debido a algunos problemas, mi encía ha sido bastante difícil de tratar. He tenido tratamientos, he tenido prótesis, pero todas han resultado mal. Ya solamente me quedan 3 dientes en el maxilar inferior y las piezas dentales de arriba, todas las del frente, están voladas por estos problemas. También los dientes están cruzados. ¿Cómo se puede hacer cuando, por ejemplo, hay problemas para poner la placa? Comienza por este problema de la psoriasis, hay ciertos problemas en la encía se retrae, infecciones. ¿Y qué manera hay de tratar este problema con una prótesis? ¿Cómo estás? Ok, listo, ya le respondemos. Ok, sí. Okay. No, tú vas a hacer lo que no, si vas a preguntar, vas a preguntar. Ok, ¿tenemos la llamada todavía en línea? Sí, está en línea. ¿Sí? ¿Puedes hacer la pregunta? No iba a hacer una pregunta, pero es que yo le iba a decir que para decirle algo específico que pudiéramos hacer, específicamente en su caso, ¿qué necesitamos? Radiografía panorámica, radiografía periapical de cada una de las piezas. Primero, una interconsulta con el periodoncista, con un especialista como Carlos Javier, para que trate esas encías, ver cuál es el problema, si efectivamente ese es el problema que usted tiene o quizás hay algún problema que no estamos viendo. Y una vez que nosotros hagamos ese estudio, realizar un correcto diagnóstico para ver qué se hace en esas piezas remanentes, si sirven, no sirven, si hay que reconstruirlas, si no hay que reconstruirlas, para después de eso determinar y definir qué tipo de prótesis se va a utilizar. Así es. Este puede ser uno de los típicos casos que de pronto hay ciertas piezas remanentes que al final el paciente termina diciendo, bueno, es mejor sacármelas y de pronto no sirven y hacer un tratamiento un poco más conservador, ¿no? Correcto. Por eso es lo que digo, o sea, sea cual sea el problema que tú tengas, siempre son los mismos pasos. Así es. Radiografías, modelos, montaje en articulador, fotografías, ¿sí? Hay que hacer un estudio previo para determinar cuáles son los problemas, armar un plan de tratamiento, que generalmente son varios, porque hay muchísimas opciones, no hay solo una opción para realizar un tratamiento, pero todas estas opciones nos van a llevar a un solo camino, ya sea removible, una prótesis removible, ya sea una prótesis fija, la cual va a ser estética, función, todo perfecto. Ok. Muy bien, vamos a ir con nuestro segundo mito, si nos ayuda producción. Pero antes vamos con otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Alexander Cisalema, de la ciudad de Santo Domingo. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien? Alex. ¿Cómo estás, doctor? Alex, buenos días. Alex es odontólogo. Yo conozco a Alex, ¿sí o no, Alex? Doctor, aquí estoy emocionado viendo su programa. Déjeme felicitarlo antes de todo. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, quería saber si es que nosotros podemos tener de repente la presencia suya acá en la ciudad de Santo Domingo, que nos venga a dar un curso referente a todo lo que usted hace en la ciudad de Guayaquil. Para Edgar. Pero preséntate, Alex. Alex. Sí, doctor. Di que eres odontólogo. Soy odontólogo, doctor. Ah, ok, listo. Ok, ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Bueno, un abrazo, Alex. Un abrazo.
te comprometen para la ciudad de Santo Domingo. Sí, es así que tienes que ir. Alex, hace años que yo volví aquí, él estaba terminando la universidad, uh-huh. o ya estaba en último año de universidad. Es una persona muy capaz, es una persona muy inteligente, es una muy buena persona. No lo veo hace años, conversamos hace un par de semanas porque yo doy cursos aquí. Uh-huh. Entonces me están pidiendo que yo dé cursos en Santo Domingo, diferentes ciudades, pero tú sabes que yo soy medio workaholic y estoy sí. medio así. Sí, entonces yo sé que con esto Alex me va a decir, por lo menos puedo hablar sí. contigo por este medio. Por televisión, sí. Está bien. Bueno, estás comprometido. Un saludo también para la gente de Santo Domingo. Vamos ahora sí con nuestro tercer mito. Buena historia. Las prótesis removibles son más baratas y se dañan más rápido. No necesariamente. En costo sí, va a ser un poco más barato que una fija probablemente, ¿o no? Comparado con una... A ver, si ya hablamos de prótesis removibles, significa que la brecha de dentula, la cantidad de dientes perdidos es grande. Entonces ahí vamos a tener dos opciones. Uh-huh. O hacer una prótesis implanto retenida uh-huh. o una prótesis parcial removible. Obviamente si comparamos una prótesis implanto retenida a una prótesis parcial removible, sí va a ser mucho más barata la prótesis parcial removible. Okay. Pero en cuanto, ¿cuál es la otra? ¿Si duraba menos? Sí, no, si se dañan más rápido, o sea, si son más baratas y por eso se dañan más rápido. O sea, viéndolo desde el punto de vista del material, si es una prótesis parcial removible, los dientes son de acrílico. Mm. El acrílico no es tan resistente. Al igual la que la cerámica, que es la prótesis que generalmente hacemos, las prótesis sobre implantes. Entonces, el término cerámica y porcelana cerámica es lo mismo. Porcelana es lo mismo. Lo mismo, okay. Entonces, cerámica versus acrílico, sí se va a desgastar mucho más rápido que el acrílico. Pero, repito, mientras haya una estabilidad oclusal, no va a ser algo significativo. Perfecto. Muy bien, vamos con nuestro tercer mito. Ok. Si uso prótesis fija, ¿me va a incomodar más que usar la prótesis removible? Bueno, indudablemente... No, yo creo que es totalmente lo contrario. Claro. Una prótesis fija va a ser mucho más cómoda porque no te la vas a tener que quitar. En cambio, la prótesis removible, después de comer, tienes que ir al baño, tienes que lavarla, tienes que limpiarla, porque si no se va a acumular la comida entre la prótesis y tus tejidos remanentes. ¿Sabes qué? Justo te quería hacer una pregunta en cuanto a eso, ahorita que mencionaste que se me quedó pendiente porque nos entró la llamada, pero el otro día vi a una paciente, bueno, y de hecho he visto varios pacientes, también de los que nos llegan aquí a la clínica de la universidad, que por usar prótesis totales, o sea, me refiero prótesis con acrílico, ¿sí? Tienen un eritema en el paladar, es decir, me dice, doctor, la prótesis me irrita, ¿sí? Tienen con todo el paladar rojizo. Eso de ahí se da por falta de higiene en la placa, se da porque, entiendo, siempre lo he leído como que es una candidiasis, es decir, un hongo que aparece en el paladar, pero ¿se da por mala higiene en la placa o no necesariamente? Generalmente es por mala higiene, okay. Pero también muchas veces hay irritación por lo mismo que hay una carga excesiva en ciertas zonas. Entonces, uh-huh. si nosotros sumamos una fuerza excesiva en una zona, más algo que está no bien higienizado, obviamente va a irritar la zona. Entonces, repito, por favor, las prótesis, las placas, no las laven con pasta de dientes. Pasta de dientes es para los dientes. Si tienes jabón líquido, lávalo con jabón líquido, ¿sí? Uh-huh. Con un cepillo especial. No vas a agarrar el de los platos, obviamente, pero es un cepillo similar de características. Correcto. Te vas a una farmacia y también te venden unas pastillas. Porque ¿Son de bicarbonato las pastillas? Siempre escuché que se hacía, que lo mejor era, por ejemplo, en la noche, de pronto poner la prótesis de acrílico en un vaso con bicarbonato, dejarlo toda la noche y que... Es más que suficiente dejarlo en un vaso con agua. ¿Por qué? Para que el acrílico no se deshidrate. Ok. Uh-huh. ¿El bicarbonato podría deshidratar el acrílico o no? No, para nada. No necesariamente. Ok, perfecto. Vamos con otro mito. ¿Hay que cambiar cada tanto las prótesis removibles? Buena pregunta. Aunque no sé si a ti te va a pasar más que a nadie, que el paciente se afana con la prótesis que tiene. De pronto es una prótesis ya viejita, pero el paciente es feliz con su prótesis. Sí, mira. Eso es como un tema también como medio psicológico. Sí, mira, prótesis total es un ámbito muy aparte
de lo que generalmente hacemos en la parte de odontología de restauración. ¿Por qué? Porque generalmente son pacientes de la tercera edad, no siempre, pero son pacientes de la tercera edad, pacientes que ya quizás durante toda su vida han pasado por endodoncista, periodoncista, cirujano, etcétera, etcétera, y ya llegaron a un punto donde no tienen dientes. Entonces quizás no tengan esa confianza con el odontólogo porque generalmente ellos dicen, yo perdí todos mis dientes por el odontólogo. Sí, uno no sabe qué pasó, pero ya van más medio resentidos con el paciente. Es. Otra cosa, son pacientes que quizás el problema dental no sea su único problema de salud. Así ¿correcto? Es. Entonces, son pacientes especiales que hay que tratarlos de una manera especial. Entonces, el tema de prótesis total, cada una de las citas, cada uno de los pasos es específico. ¿Sí? Uh-huh. Yo vengo dando clases de prótesis total desde que yo estaba en México. O sea, ya tengo dando 7, 8 años clases a pregrado de prótesis total. Y aquí en el colegio, en el INCAFOE, que es el Instituto de Capacitación de la Federación Odontológica Ecuatoriana, cursos para odontólogos y para estudiantes de odontología de prótesis total, porque no se le da quizás esa importancia que debería tener la prótesis total. Entonces, uno piensa que la prótesis total es simplemente de venir paciente, te toman una impresión y el siguiente día tú tienes tus prótesis. No, son generalmente unas 6 citas que se necesitan para hacer una buena y bien hecha prótesis total. Así es. Pero, y el cambio, como me dijiste, del cambio de la prótesis, ya llego a eso. Si tú haces, es muy diferente. Si tú haces una prótesis que generalmente te hacen de un día para otro a una prótesis que tú tienes varias citas. ¿Ok? Entonces, ya llego a la pregunta. Llega el paciente, llega por ejemplo un señor o una señora y me dice, doctor, tengo esta prótesis utilizándola 40 años. Exactamente. Estoy exagerando, 40 años. ¿Sí? Estoy usando 40 años y la amo, pero creo que ya es hora de cambiarla. Y tú la ves, está con hongos, están los dientes partidos, pero al paciente le gusta. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Hay diferentes técnicas para duplicar ciertas partes, si es que al paciente le gusta la parte estética. ¿Sí me explico? Claro. En cambio, hay otro tipo de pacientes, pero siempre haciéndolas bien. Sí, en cambio, hay otro tipo de pacientes que tienen una prótesis que quizás no está perfectamente hecha, pero tiene retención, estabilidad, soporte. El paciente puede comer bien, se ve bien, pero va de la mano del hijo, la hija, el nieto, nieta. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de pacientes yo soy muy precavido, porque sea lo que sea que yo le haga al paciente, lo más probable es que no le vaya a gustar, o no lo vaya a utilizar, o no lo vaya a querer. Porque va obligado, ¿sí me explico? Por esto mismo, o sea, porque 100%. Son pacientes, son casos, son prótesis especiales que hay que tratarlas de una manera especializada. Sí, son pacientes muy especiales, yo concuerdo en eso. Siempre, yo me acuerdo desde que estaba haciendo el pregrado que las hacíamos, los pacientes mayores tienen como un afán muy grande con sus prótesis, como no las quieren soltar. Y algo importante, perdón, te interrumpo otra vez. ¿Qué digo generalmente personas de la tercera edad, personas mayores? Porque yo tengo pacientes de 40 años portadores de prótesis total, que por A o B motivo llegaron a esa situación. Entonces, son pacientes que quizás no tengan hueso para colocarle implantes. Entonces, ellos están con una prótesis parcial removible, perdón, total removible, y son pacientes jóvenes. Así es. Entonces, por eso digo, no todos son de la tercera edad, pero siempre esas prótesis, sea la edad que tengas, de cualquier cosa, tienen que ser especializadas, o sea, 100%. Tienen que hacerse paso a paso, no es solo de tomar una impresión y mandarlas a hacer. No vamos a hablar de las implantes, ya no nos queda tiempo. No, vamos a una última pausa, ¿te parece bien? Vámonos a una última pausa, ya estamos con ustedes y vamos a hablar acerca un poco de implantes. Ya venimos. Muy bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro último bloque. En este bloque vamos a hablar un poco acerca de los implantes porque
inevitablemente tenemos que hablar acerca de los implantes. Edgar, hemos hablado de todos los tipos de prótesis, removibles, fijas. Tenemos los implantes, pero las prótesis sobre implantes también son fijas. Correcto. ¿Sí? Háblanos un poco acerca de las coronas sobre implantes, pues ahora, si podemos meter un poquito también de qué es el implante y hacer como una combinación, sería bueno para que la gente entienda. Siempre es bueno refrescarlo porque siempre hay conceptos viejos acerca. Todo el mundo piensa que de pronto el poste que se ponía antes en la muela era un implante. Sí. Sí, entonces de pronto podemos hablar un poquito acerca de todo. Perfecto. Primero voy a decir entonces qué no es un implante, porque como tú dices, así es, muchas veces llegan los pacientes diciendo, doctor, yo tengo un implante aquí. Tú, ok, tomamos una radiografía y vemos que es un diente natural que simplemente le pusieron un poste, un perno. Así es. Que lo que hace es que después de un tratamiento de conducto se coloca ese poste perno para reconstruirlo. Eso es todo, ¿sí? Para retener el material reconstructor. En cambio, un implante se coloca cuando tu diente entero es removido. O sea, cuando ya no hay dientes, una zona totalmente déntula, se coloca un tornillo. El implante es un tornillo de titanio que va dentro del hueso y que vendría a ser como una raíz postiza. Así es. Vendría a ser como una nueva raíz. Uh-huh. Dependiendo si es en el maxilar superior o en el maxilar inferior, es el tiempo que nosotros vamos a esperar a que se forme nuevo hueso alrededor de ese tornillo. Entonces, una vez que ya pasaron esos meses de cicatrización y ya hay hueso nuevo formado fuerte alrededor de ese tornillo, yo ya coloco una prótesis, una corona, encima de ese tornillo. Entonces, es como si nosotros tuviéramos un diente totalmente nuevo. Así es. Ok. Dentro, cuando estábamos hablando de las prótesis totales, ahora hay pacientes que son edéntulos completos, es decir, que tienen ausencia de todos los dientes, que también pueden ser candidatos a los implantes y ponerse pronto una prótesis total, completa, pero implanto soportada. Háblanos un poco de este término, porque de pronto esto sí es lo nuevo relativo, ¿verdad? Porque ya tiene su tiempo, pero que de pronto los pacientes desconocen completamente. Correcto. En un paciente totalmente edéntulo, generalmente, como estamos hablando, portador de prótesis total, para mejorar la calidad de vida de ese paciente, o sea, ¿por qué me refiero a calidad de vida? Para mejorar la retención, está la opción de colocar implantes para hacer una prótesis removible sobre implantes, una prótesis fija sobre implantes. Si nosotros tenemos el maxilar superior o inferior edéntulo, o sea, sin dientes, si yo en el maxilar superior coloco 4 implantes, yo puedo colocar una prótesis removible. ¿Cómo va a ser esa prótesis? Va a ser una prótesis que va a tener unos broches que van a calzar con unos aditamentos especiales que van a haber en esos implantes para que la prótesis completa ingrese y sea como en una chompa, que tenemos unos botones que son que hacen clic. Okay. Vendría a ser algo similar. Son como, se queda con un clic. Entonces, obviamente, ya no vamos a depender completamente de los tejidos blandos, sino vamos a tener una retención dura, sólida, muco, implanto, soportada. Okay. Si nosotros, por ejemplo, en maxilar superior colocamos mínimo 6 implantes, podemos colocar una prótesis fija sobre esos implantes, en donde yo no me voy a apoyar sobre el tejido blando, sino que yo voy a hacer una prótesis que generalmente la hacemos de metal cerámica o metal acrílico, la cual va a ir atornillada directamente a esos implantes. Entonces va a ser una prótesis fija en un paciente totalmente edéntulo en el cual pusimos 6 implantes. En el maxilar inferior, como el maxilar inferior, el hueso es más duro, compacto, necesitamos menos implantes. Podemos con 2 implantes colocar una prótesis removible y con 4 implantes ya podemos colocar una prótesis fija sobre implantes. Entonces, el hecho de tener los implantes como opción es muy válida. Porque, como les digo, más que nada en el maxilar inferior, donde es muy difícil obtener una retención, mejorar la calidad de vida de ese paciente, porque ya no va a moverse ni a estar con tanta inestabilidad la prótesis. Ok, Edgar, una de las preguntas que suele haber en torno al implante, ¿sí? O en realidad puede haber dos, y tal vez una para aclarar y otra que surge muy, muy comúnmente, es si el implante no se enferma. Es decir, si hay la idea de como que si yo me saco mi diente y me pongo un implante, el implante no se va a enfermar, así que la mejor opción es el implante. ¿El implante se puede enfermar? Por supuesto.
¿Sí? O sea, el implante es más delicado que un diente natural. Entonces, no es justificación de que, ah, ok, ya perdí mis dientes, me puse mi implante, ya no se va a enfermar. No, totalmente lo contrario. Si ya tuviste que, ya te tuvieron que sacar un diente, significa que quizás algo no te cuidaste bien, no tuviste una correcta técnica, una correcta higiene. Entonces, ya tienes un implante, ese implante no es igual que un diente. Entonces, ese implante necesita ser de igual manera higienizado, limpiado, revisado, porque si no, de igual forma que un diente se va a enfermar, se va a inflamar la encía, ¿y qué va a hacer esa inflamación? Vas a perder hueso. ¿Y qué pasa si pierdes hueso? Se pierde el implante. Así es. Otro de los crasos errores que se cometen, ¿verdad? Pensar que uno tiene que reemplazar diente por implante en su totalidad. Es decir, si yo tengo 28 dientes en boca, estoy suprimiendo los terceros molares y las pierdo, ¿verdad? Tendría que colocar 28 implantes para reemplazar diente por diente. Eso en implantología no se da. No necesariamente. El que hace eso o el que te ofrece eso no está siendo ético. El que te está ofreciendo eso quizás sea por otras razones. ¿Te parece que hay sobretratamiento en el tema de los implantes? Es decir, poner más implantes en los que de pronto el paciente requiere. ¿Lo sueles ver? Sí. Sí. Porque como les digo, hay un mínimo de implantes que yo necesito para hacer cierto tipo de prótesis. Si en el maxilar superior el paciente solo quiere 4 implantes o el hueso me da para que solo pueda colocar 4 implantes y el paciente quiere una prótesis fija, no se lo puedo dar. Okay. Porque para que el paciente pueda tener una prótesis fija sobre implantes, yo necesito como mínimo 6. Pero yo puedo colocar 6, 8, yo puedo colocar 10. ¿Sí me explico? Sí, sí, completamente. Quizás a veces, muchas veces, se colocan 8 porque durante ese proceso de cicatrización, más que nada del maxilar superior, como el hueso quizás no es tan compacto, puede ser que algo pase. Estoy diciendo, me estoy inventando, estoy diciendo un panorama en que de pronto vayan y dicen, ay, pero a mí me pusieron 8, ¿por qué no me pusieron 6? O sea, 8 es mucho mejor que 6. Así es. 10 es mucho mejor que 8. Pero con 6 es más que suficiente. Quizás lo hacen por precaución a que durante ese proceso de cicatrización, si se pierde 1 o 2, sigamos teniendo como opción la prótesis fija. Perfecto. Edgar, creo que hemos hablado y hemos abarcado casi todos los temas que se pueden encontrar dentro de prótesis. Yo sé que nos hemos quedado probablemente con más llamadas ahí, porque realmente el tema ha sido o da para que la gente pregunte mucho, y eso es lo bueno de estos temas. Te quiero comprometer, porque ya nos tenemos que ir cerrando el programa, te quiero comprometer por una próxima visita, porque nos siguen teniendo preguntas, insisto, en carpeta, pero tenemos que ir un poco con el orden del programa. Así que te quiero comprometer para una próxima ocasión y también agradecerte por haber estado acá en el programa. Será un placer. Listo. Para ustedes, amigos, agradecerles por la sintonía, recordarles que llevar una vida sana es la mejor forma de vivir mejor. Nos vemos la próxima semana con nuevos invitados. Que tengan un buen fin de semana. Pasen bien.